Capítulo 61. Lluvia Pesada, 3. Gracias. Dentro del auto de carreras, Hang Suko inclinó profundamente la cabeza. Ojin oh pudo ver que sus hombros temblaban. En serio, gracias. Ya lo obtuve. Obligándose a reír, Ojin oh respondió a la gratitud de Suko que repitió innumerables veces. No era algo por lo que valiera la pena recibir gratitud. Jin oh estaba salvando al Hijo del Hombre como un medio para obtener información. Era simplemente un intercambio que se estableció por un precio justo. ¿Tu nombre era Ohin? Sí, ¿por qué? ¿Podrías tomar esto? Han sacó un brazalete de su bolsillo. Era un brazalete naranja que estaba hecho de tres nudos. ¿Qué es esto? Ohin recibió el brazalete que le entregó Han Suko. Una ventana de mensaje azul apareció frente a sus ojos. Talismán de protección de tres benevolentes. Una reliquia de cinco estrellas hecha por un maestro artesano con gran esfuerzo. Es capaz de crear una poderosa barrera que protege al usuario tres veces al día. Los ojos de Ogin se abrieron de par en par. El rango de cinco estrellas en sí fue sobresaliente, pero sobre todo, los efectos fueron extremadamente atractivos. Esta es una obra maestra que creé con todo antes de que me atraparan. Afortunadamente, no se lo quitaron porque es un brazalete normal antes de que se elimine la magia de seguridad imbuida en su interior. ¿Sólo me estás dando esto a mí? ¿Estás en camino de salvar a mi hijo, no es así? Lo traje aquí con la esperanza de que sea al menos un poco de ayuda. Han Suko puso una sonrisa amarga. Fue algo que originalmente hice para dárselo a Jung Wo, pero me gustaría que lo usaras. Una pulsera naranja hecha de tres nudos. Ahora que Ojin al respecto, Suko también había dicho que a su hijo le gustaba el color naranja. ¿Se suponía que era un regalo para su hijo? Jung -wo, ese niño pequeño es muy travieso. Hice esto en caso de que tropiece o se caiga por las escaleras. Haciendo una reliquia de cinco estrellas en caso de que su hijo tropezara. Era el amor lo que se sentía excesivo. ¿Todos los padres eran así? Él se preguntó. Asterisco, asterisco, asterisco. Ojin equipó el brazalete debajo de su tirador de alambre y sonrió. No hay devoluciones, ¿de acuerdo? Ja, ja. Está bien. Aunque el brazalete contenía una historia detrás que parecía abrumadora, no había razón para no usarlo. Tuve suerte. Recibió más que información. Los labios de Ogin se sintieron como si ascendieran al cielo. Bueno, ahora que he recibido recompensas adicionales, debería comenzar a trabajar duro. Era un estafador que vivió mientras explotaba a otros toda su vida, pero no tenía planes de huir con la recompensa. También estaba el hecho de que aún no tenía lo más importante, la información sobre la organización Estrella Negra. Por cierto, ¿sabe dónde está cautivo su hijo? Preguntó mientras giraba suavemente el volante. El automóvil se movió mucho más suave en comparación con su primer viaje. En este punto, era correcto decir que no habría más sucesos de Vega enloqueciendo y retirándose al colgante. Conozco la ubicación desde hace medio año. ¿En realidad? Luego, durante medio año. No había tomado medidas incluso sabiendo la ubicación de su hijo para aprovechar la oportunidad perfecta. También es por eso que se relajaron al monitorearlo. Si tenía ese grado de paciencia sobrehumana, no era difícil imaginar cómo vivía en general. La escala. Cinco personas como máximo. Llamar a esa ubicación una sucursal es una vergüenza. Bien. Si ese lugar era solo para mantener cautivo a un niño, no era necesario tener una gran cantidad de personas. Honestamente, incluso cinco personas parecían un poco extremas. Probablemente no sea solo para un solo niño. Lo más probable es que Hansuko fuera uno entre muchos niños, padres o incluso amantes y amigos retenidos como rehenes. Si pudieron hacerlo una vez, podrían hacerlo dos veces. No les importaría la desesperación que sienten los demás. No, ¿no preferirían reírse a carcajadas mientras se divierten? Para ellos, era raro encontrar una actividad que pudieran disfrutar tanto como mirar el sufrimiento de los demás. Entonces solo tenemos que ir allí ahora mismo, ¿verdad? Ogin preguntó en caso de que hubiera algo más que necesitara preparar. Será mejor ir de inmediato. Tiempo, no hay mucho tiempo libre. ¿No hay mucho tiempo libre? Usé la excusa de que necesito material para el desarrollo de reliquias estelares para escapar. Comenzarán a darse cuenta si toma demasiado tiempo. ¿A dónde tenemos que ir? Hay una ubicación de almacén abandonada cerca de Namianjo. Solo tenemos que ir allí. Está bien. No estaba tan lejos. Será de noche cuando lleguemos. Miró las espesas nubes que se asentaron en el cielo mientras presionaba sus manos que sostenían el volante. El tiempo no estaba mal. No tomó mucho determinar si el clima oscuro o brillante era mejor para una emboscada secreta. Agárrate fuerte. MMM. Brun. you. Pisando el acelerador, Ogin corrió por las carreteras. Asterisco, asterisco, asterisco. SKRRRT. Detuvo el automóvil a poca distancia de las instalaciones del almacén que Han Suko había mencionado. Caminaremos desde aquí, dijo mientras salía del auto. Empapado en sudor frío, Han Suko lo siguió. Haf, haf. Fu, seguro que conduces bruscamente. No ha pasado mucho tiempo desde que aprendí. Ohin sonrió mientras movía los pies. Tardó unos 15 minutos en llegar al almacén a pie. Activando el estigma de los perros de casa, observó si había algo sospechoso cerca. No hay nada que destaque. Como había dicho Hanzuko, incluso llamar a ese lugar una sucursal era una vergüenza. Jung-wo, espera un poco. Viene tu papá. Se podía escuchar el murmullo silencioso de Hanzuko apretó los puños con más fuerza con una expresión de anticipación mientras se acercaban al almacén. ¿No lo has visto una sola vez durante los últimos tres años? Ohin preguntó, sin gustarle el extraño silencio que se estableció. Sí. Todo lo que he recibido son fotos de él de vez en cuando, respondió Han Suko con voz hundida. ¿Tienes esas fotos en este momento? Aquí. Ohin echó un vistazo a las fotos. Había un total de cinco fotos. Era difícil saberlo porque las fotos salían borrosas, pero en ellas quedó plasmada la figura de su hijo, que él vio en la grabación. Había una foto de un niño sonriendo torpemente mientras estaba atrapado en un lugar que parecía ser un sótano. Le estaban mostrando a un padre algo así. Una extraña sensación de desarmonía le recorrió la espalda. Era una sensación pegajosa y extremadamente desagradable. ¿Hay algún problema? No. Sacudió la cabeza mientras le devolvía las fotos a Hansuko. Como si fuera un tesoro precioso, puso las fotos del niño que se reía torpemente en su ropa. Vamos. Después de caminar unos diez minutos más, el almacén se podía ver desde la distancia. Parece mucho más normal de lo que pensaba. Debido a que Han Su había dicho que era un almacén abandonado, imaginó que sería un almacén averiado como los de las películas policíacas, pero su apariencia exterior parecía normal. Si Han Su no se lo hubiera dicho. Lo habría considerado como cualquier otro almacén que operaba normalmente. Uf, uf, uf. No te emociones demasiado. Cuando el almacén entró en sus ojos, la respiración de Han Suko se volvió áspera. ojin oh se aferró a la nuca de Hang Suko, quien movía su cuerpo arriba y abajo como si estuviera a punto de atacar de inmediato. Soy plenamente consciente de cómo te sientes, así que cálmate. Fue una mentira. ¿Esas emociones distantes que Han Suko estaba sintiendo en este momento? No había forma de que pudiera entenderlos. Ah. Maldita sea. Maldita sí. Pensando en los últimos tres años, Hansuko se mordió los labios con un lenguaje grosero. Su respiración áspera se calmó un poco. Quédate quieto. Entraré y volveré solo. Mientras no pudiera usar Black Curtain en Hansuko, era más fácil infiltrarse por su cuenta. Pepero. No querrás ver a tu hijo lastimado, ¿verdad? Si se detectaba su infiltración, ya no podría garantizar la seguridad del hijo de Suko. Entiendo. Han Suco asintió con la cabeza mientras apretaba los puños hasta el punto donde se mostraban sus venas. Después de activar la cortina negra, Ogin bajó su postura y se acercó al almacén. Entonces, puedo verte escondido allí, ¿sabes? Jaja. Pensar que en realidad vendrías aquí. Qué increíble amor paternal. Han Zuko abrió mucho los ojos mientras miraba a las tres personas que caminaban lentamente hacia ellos. Te ustedes, ve por qué están aquí. ¿Quiénes son?» Ohin preguntó mientras lanzaba Black Curtain. Black Curtain era una habilidad para ocultar su presencia, no tenía sentido una vez que ya había sido descubierto. E «Esas personas son los búhos de Khan. M no tiene sentido que estén aquí. Temblar.» Suko gritó mientras su cuerpo temblaba de miedo. «¿Los búhos de Khan? ¿Son los soldados de élite de Arshat Khan? ¿También son templarios? E ese no es el caso, pero todos son seres poderosos que han alcanzado seis estrellas. Son los más fuertes dentro de la rama, excluyendo a Arshat Khan. Despertadores de seis estrellas. Al mirar solo el estado de estrella, estaban al mismo nivel que el templario de bajo rango, Yujin. Aunque probablemente estén bajo el mando de Yujin, ya que no son templarios. Tener el mismo rango de estrellas no significaba que todos poseyeran la misma cantidad de fuerza. Incluso con estigmas idénticos, la fuerza variaría mucho según la competencia. Esa diferencia se ampliaría aún más a medida que aumentara el rango de estrellas. Obon, activando el estigma de los perros de caza, olió el maná de la estrella negra que fluía de ellos. Están un nivel, no, dos niveles por debajo de Yujin. Pero el problema era que no había uno, sino tres. Aunque, incluso teniendo en cuenta ese problema. Vale la pena un tiro. Ojin estiró ligeramente su cuerpo. Blue Lightning brilló cuando el estigma del aire brilló intensamente. Tetu, ¿qué planeas hacer? ¿Qué quieres decir? Ahora que la infiltración está fuera de la mesa, tendremos que ir con un plan diferente. Mientras no hubiera testigos, era un asesinato. Fueron bloqueados inesperadamente, pero el resultado sería el mismo si matara a todos allí en el acto. No. Puede que no sea exactamente lo mismo. Ogin entrecerró los ojos y observó. Cansals". Estaban en espera afuera como si supieran que Han Suko vendría a ese lugar desde el principio, lo que significa que nunca habían aflojado su vigilancia sobre Han Suko en primer lugar. Mirando la situación actual, era correcto decir que hicieron una apertura en su monitoreo intencionalmente. Y eso significa. Ogin cerró lentamente los ojos. Una sensación desagradable y pegajosa se extendió de nuevo por su columna vertebral. Era una sensación similar a abrir el asiento de un inodoro mojado y descubrir que estaba lleno de mi almohadilla RDA. ¡Uh! Pensar que realmente traería al lobo relámpago. Sorkhan estará extremadamente complacido. Después de todo, él es quien arruinó los grandes planes de Sorkhan. ¿Fue porque recibieron el nombre de aves? Divagaron sin parar. En efecto. Mi conexión con el gremio de Valhalla se filtró. Por el momento, dejó atrás las preguntas de, cómo, no había tiempo para relajarse y pensar. —¿N no me escuchaste? —Son despertadores de seis estrellas. Hansuko gritó rápidamente mientras tiraba de los hombros de Ohin. —Hombre, te escuché. —¿Pero por qué? —Entonces, ¿deberíamos rendirnos obedientemente? —Eso es. Hansuki cerró los labios con fuerza. —Escuché que eres un cuatro estrellas. Tú sabes bien. Pe pero entonces. Parecía que quería decir que era ridículo enfrentarse a tres despertadores de seis estrellas. No estaba equivocado. En circunstancias normales, la diferencia entre cuatro estrellas y seis estrellas era irreparable. Es decir, en circunstancias normales. El borde de sus labios se torció cuando agarró la lanza plateada en su espalda. Jejejeje. -je -je -je. Mira a esta pequeña pealmohadilla raconfiada. Una voz que se quebró desagradablemente se rió. Perdió la capacidad de contar después de obtener el estigma de una estrella del norte. Los tres búhos levantaron sus armas con expresiones llenas de burla. Comenzando desde la izquierda, una espada, un hacha y una guadaña. A pesar de que hablaron de esa manera, miraron alrededor con cuidado. Observando sus movimientos con ojos agudos, buscaron una oportunidad. Para que no bajen la guardia ni siquiera contra un cuatro estrellas. No importaba, no esperaba que bajaran la guardia en primer lugar, de todos modos. Che sombrero. El búho que sostenía el hacha de repente se acercó. Aleteo. Plumas negras envolvieron su hacha y se dispararon hacia adelante. Te-ting, ting, ting. Se creó un escudo translúcido frente a los ojos de Ogin. Uno de los tres nudos que brillaban de color naranja perdió su color. Clank. Sosteniendo el asta de su lanza en ángulo, Ogin bloqueó el golpe de hacha que siguió. ¡Ar! ¡Maldita sí! Este bastardo tiene una reliquia estelar defensiva. ¿Fue porque se defendió contra los ataques con extrema facilidad? La expresión del búho se distorsionó. Entonces, ¿qué tal si te comes esto también? Una guadaña de la derecha y una espada de la izquierda se le acercaron rápidamente. ¡Fou! Ojin tomó un ligero respiro. ¡Relámpago azul! ¡Veces tres! ¡BZZZT! Tres líneas de relámpago se extienden en forma de cono. Ah. cub. M maldita, sí. Los dos que fueron alcanzados por un rayo que fluía a través de sus armas escupieron gritos. Hola. El búho que sostenía el hacha frunció el ceño mientras creaba distancia. Extendiendo su lanza, Ojin apuntó hacia él. ¿A dónde crees que vas? Plumas negras cubrían la hoja del hacha. Usando el hacha ancha como escudo, el búho bloqueó la lanza. Kang. La lanza no pudo perforar las plumas negras y resonó con el sonido del metal. Jajaja. Ja, ja. Aunque pareces bastante competente, no puedes hacer nada con la diferencia de fuerza. El búho que sostenía el hacha se rió ampliamente. Como dijo, la punta de la lanza envuelta en un rayo estaba siendo empujada hacia atrás por las plumas negras. ¿En realidad? Ojin oh empujó la lanza hacia adelante y colocó su palma en el extremo del eje de la lanza. Entonces, ¿cómo es esto? Carga relámpago LV3, está activado. Crackle. Como si un clavo fuera golpeado por un martillo, el rayo explotó en su palma y empujó la lanza hacia adelante. Aplastar. La hoja del hacha estaba ligeramente arrugada. E. Eh. La cara del búho estaba coloreada por el pánico. Carga relámpago LV3, está activado. Crackle. Nuevamente, un rayo azul explotó y empujó la lanza. La hoja de la lanza se clavó en la del hacha. Carga relámpago LV-3, está activado. Crunch. La hoja del hacha comenzó a partirse. Eh, espera. El búho que sostenía el hacha gritó a toda prisa. Obviamente, Ogin no tenía motivos para escuchar. Aún queda otro tiro. Ogin sonrió mientras colocaba su palma en la punta del eje de la lanza. Carga relámpago. Tiempo 5. crackle una explosión de relámpagos incomparable a la anterior empujó hacia abajo la lanza. La hoja del hacha se rompió en pedazos cuando la lanza perforó la cabeza del búho. PSHK. El líquido cefalorraquídeo, los globos oculares y la sangre se mezclaron mientras salían a borbotones. Ring. Blue Lightning LV3 ha aumentado a Blue Lightning LV4. Carga relámpago LV3 ha aumentado a carga relámpago LV4 se deshizo de las ventanas de mensajes azules que aparecían frente a sus ojos. Uno abajo. Mostrando ferozmente los dientes, apuntó su lanza a los dos búhos restantes. El silencio colgaba como una cortina. Ese solo lo que es. Sin poder cerrar su amplia boca, Han suco miró el cadáver de Kan Sao, quien se encontró con su desesperación sin que hubiera pasado ni un minuto desde que comenzó la batalla. Capítulo 62. Lluvia Pesada. 4. M maldita sea. El búho que sostenía la guadaña agitó los brazos, haciendo que la guadaña se moviera por el aire como una serpiente. Abrumadlo con fuerza. Gritó el de la espada. La inevitable y absoluta diferencia de fuerza que existía entre el rango de cuatro estrellas y el de seis estrellas. Los ataques que tenían esa ventaja se precipitaron sobre Ojin. Muere, bastardo. Aleteo. Plumas negras envolvieron la guadaña. Haciendo que se expandiera a cinco metros en un instante. La guadaña cubierta con maná negro golpeó como una guillotina. Van. 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 Ogin extendió su brazo derecho hacia la guadaña y disparó tres líneas de alambre a su alrededor. Fou. Respiró hondo y estrelló el asta de su lanza contra el suelo. Usando el eje, saltó alto en el cielo. Eh. Después de volar veinte metros de altura en un instante, Ojin lanzó maná a través del disparador de alambre. Sur. El cable comenzó a tensarse. Con la lanza de plata en sus manos. Se cayó. Pequeña rata. ¿Estás corriendo porque no puedes enfrentar nuestra fuerza? Entonces, el búho que sostenía la espada voló. En su espalda había un par de alas que aleteaban ferozmente hechas de plumas negras. El búho corrió hacia Ojin en un intento de derribarlo mientras caía. Giro.

Cientos de plumas cayeron sobre los búhos simultáneamente. Yo. El búho sobresaltado movió su espada con urgencia. Las plumas negras siguieron el camino de su espada y bloquearon las plumas del rayo. O al menos, intentaron bloquear el rayo. Mi almohadilla RDA, ¿qué es esta fuerza? El búho se sorprendió por la fuerza destructiva. Las plumas del rayo destrozaron las plumas negras mientras avanzaban. Trató de bloquearlo con su espada a toda prisa, pero ya era demasiado tarde. BZZZT. Ah. Un grito aterrador estalló. Incluso mientras todo su cuerpo ardía en negro, los ojos del búho estaban abiertos de par en par con incredulidad. De ninguna manera. Habló en un tono nublado por la desesperación. No era que hubiera bajado la guardia, y tampoco era que no hubiera luchado con todas sus fuerzas. Había usado toda su fuerza para bloquear las plumas del rayo. Esto es, la fuerza de un cuatro estrellas. Podía entender quedarse atrás en términos de técnica. Podría aceptar quedarse atrás en términos de recursos. Sin embargo, ¿cómo? Estaba siendo abrumado, incluso en un choque de nada más que fuerza. Solo, ¿qué es ese bastardo? Con su pregunta sin respuesta, su conciencia parpadeó en negro. Fou. Ogin escupió un suspiro que se había vuelto un poco irregular. Los circuitos de maná a través de su cuerpo se calentaron porque había derramado mucho maná a la vez. Aún así, se ha vuelto mucho más resistente que antes. Después de usar ese der, al igual que los músculos se volvían más fuertes una vez desgarrados, los circuitos por los que fluía su maná se sentían más duros. Lightning Shard LV-1 ha sido adquirido. Relámpago y trueno LV-6 influye en el dominio de la habilidad Lightning Shard LV-1. Lightning Shard LV-1 ha aumentado a Lightning Shard LV-3. Durante la corta duración de sus pensamientos, ventanas de mensajes azules aparecieron frente a sus ojos. El contenido era interesante, pero... Más tarde. Todavía quedaba un búho. I check. El búho con la guadaña se quedó mirando el cuerpo negro quemado de su compañero, que había muerto de un solo golpe, y empezó a tener hipo. Te eres un pedazo de mi almohadilla RDA de estafa. ¿Qué carajo? ¿Cómo supo que soy un estafador? No estás en el rango de cuatro estrellas. Gritó, creyendo completamente que había sido engañado. Me preguntaba de qué estabas hablando. Smirk. Una risa forzada salió de la boca de Ogin. Asintió con la cabeza con una expresión relajada. ¿Lo descubriste ahora? Sé cómo era de esperar. El búho retrocedió unos pasos con la cara pintada de blanco pálido. Bueno, aunque es mentira. Era tal como el mundo creía que era. Todavía estaba en el rango de cuatro estrellas. Bueno, entonces, empezamos a terminar las cosas. La boca de Ogin se torció cuando se acercó al último búho de can que quedaba. M. Maldita sea. Sin embargo, el búho se dio la vuelta con urgencia para huir. Viejo, ¿te has olvidado de esto? Ogin levantó el disparador de cables que estaba conectado a los cables que aún estaban envueltos alrededor de la guadaña. Los cables impidieron firmemente que el búho escapara. Aunque trató de soltar la guadaña a toda prisa. BZZZT. A. Corrientes de relámpagos atravesaron al búho más rápido de lo que podía actuar. Con un grito espantoso, el búho se derrumbó. PSHK. Después de apuñalarlos con su lanza para asegurarse de que estaba terminado, giró la cabeza hacia Hansuko, que miraba en su dirección con la boca abierta. T-Tú, solo balbuceó el final de su oración mientras gorgoteaba como un pez dorado su expresión era como si hubiera visto un fantasma por qué estás distraído tocando los hombros de hansuko hizo un gesto hacia el almacén con la barbilla no vas a ir a salvar a tu hijo Ah dejando escapar una breve exclamación hansuko corrió hacia el almacén asterisco 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 vamos a ver había algo que Oji necesitaba hacer antes de que lo persiguiera se acercó a los cadáveres de los tres búhos. Es un estigma que ya absorbí, pero todavía existía la necesidad de absorber el maná contenido dentro de los estigmas. Cielo negro. Rumble, Rumble. Las nubes negras que se extendieron desde la punta de sus dedos se arrastraron por el suelo y cubrieron los estigmas grabados en la parte superior del pecho izquierdo de los búhos. Rin. Posees un alto nivel de competencia en el estigma correspondiente. Absorbiendo maná adicional del estigma. ¿Fue porque había obtenido una nueva habilidad al utilizar Lightning Feathers? Podía sentir el maná espeso contenido dentro del estigma de la nebulosa del búho fluyendo hacia su cuerpo. Ja. Una estimulante sensación de maná surgió dentro del cuerpo. Como sumergir el cuerpo de uno en una casa de baño sumeante, un escalofrío acogedor se extendió por sus poros. Supongo que un seis estrellas sigue siendo un seis estrellas, incluso si son de segunda categoría. La cantidad de maná que fluía era considerable. Lindo. Sonriendo satisfecho, persiguió a Hang Zuko, que ya había entrado en el almacén. Crujir. A diferencia de la apariencia exterior bastante normal, el interior estaba tan oxidado que se notaba que estaba abandonado con solo una mirada. Jung Wo. Jung Wo. Podía ver a Hangsuko gritando el nombre de su hijo mientras corría por el almacén. Probablemente esté en el sótano. El niño dentro de la foto enviada a Han había sido encarcelado dentro de un sótano. ¿Está bien? Han Suko asintió con la cabeza mientras buscaba la entrada que conducía al sótano. Gracias al hecho de que el interior estaba tan desolado, no fue tan difícil encontrar la entrada. MMM. Cuando entraron al sótano, se podían ver pasillos y habitaciones laberínticas una tras otra. Mirando el mapa al lado de las escaleras, parecía que tomaría bastante tiempo ya que había tres pisos en el sótano. Creo que sería mejor separarnos. Ve muy bien. Entonces buscaré desde el piso más bajo y subiré. ¿Fue que pensó que había la mayor posibilidad de que su hijo estuviera escondido en el piso más bajo? Hang Suko gritó que buscaría desde allí mientras bajaba las escaleras. Debería empezar por buscar en el primer piso. Crujir. Una por una, abrió las puertas de las habitaciones. La mayoría de ellos estaban completamente vacíos o simplemente tenían herramientas rudimentarias tiradas por ahí. ¿Dónde lo encerraron? Incluso activó el estigma de los perros de caza, pero no había olor a humanos, excluyendo a Hansuko. ¿Por casualidad, fue que escondieron rehenes en otra área? Era una deducción que tenía suficientes posibilidades, ya que habían desatado, a propósito, a Hansuko. Aún así, echemos un vistazo a fondo por ahora. Tranquilo, uno por uno, abrió las puertas. H.M. Cuando estaba abriendo puertas en busca del hijo de Hansuko, encontró una habitación con una caja oxidada en la esquina de la habitación. La caja tenía aproximadamente tres metros de ancho. Por una razón desconocida, sintió una sensación desagradable similar a insectos arrastrándose sobre su piel. Paso, paso. Caminó hacia la caja oxidada. Crank. Después de quitar el candado solo con su fuerza, abrió lentamente la caja. Llenando el interior de la caja estaban cenizas de color blanco hueso. Lentamente cerró los ojos. En honestidad. Había experimentado un presentimiento desde que recibió la foto del hijo de Hanzuko. ¿Por qué una imagen de todas las cosas? Permitirle tener una llamada telefónica con su hijo les permitiría presionarlo con aún más certeza. Cuando incluso enviar un video sería más efectivo. ¿Por qué estaban usando fotos toscas con tomas borrosas que eran difíciles de distinguir como cebo? Mi almohadilla RDA. Así es. Lo había sabido desde el principio. A pesar de fingir que no. A pesar de esperar que fuera solo una preocupación infundada. A pesar de querer creer que no era cierto. Eventualmente, la sensación ominosa y pegajosa que le recorrió la columna reveló las cenizas blancas dentro de la caja oxidada. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué, cuándo sería mucho más eficiente dejarlos con vida? ¿Por qué? ¿Cuándo les permitiría obligar a otros a seguir a la organización Estrella Negra de manera más efectiva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas siguieron creando más y formaron una cadena interminable. Era difícil descifrarlo cuando había demasiadas respuestas que podía deducir. ¿Habían descuidado cuidarlos? ¿Los rehenes intentaron suicidarse? ¿Y si eso no es todo? ¿Podrían haber sido simplemente rotos, en la medida en que no pudieran vivir más? Por un momento, recordó el rostro del director del orfanato, el hombre que había golpeado con los puños sin restricciones a los niños pequeños. Había muchas razones para la violencia, pero siempre había una emoción contenida en el corazón de ese hombre en esos momentos. Placer. La emoción extremadamente pura y clara que tales personas experimentaron al pisar a los débiles. Crujir. Ojin cerró la tapa de la caja oxidada. Se puso de pie y se dirigió hacia afuera. Uf, uf. Encontró a Hank Su mientras subía las escaleras. He buscado por todas partes allí abajo, pero él no estaba allí. Por supuesto que no lo estaba. Creo que lo escondieron en el primer piso. No fue eso. Fou. Me preguntaba por qué este era el único piso con muchas habitaciones. Así que él estaba aquí. No fue eso. Jung Wo. Jung Wo. Contéstame. Jung Wo. Eso. No lo fue él. Su hijo ya había. Ya he mirado por aquí. ¿Es así? Entonces Jung Wo. Él no está aquí. Dolía como si una espina afilada le estuviera clavando la lengua. No hay nadie en este piso, respondió como si lo estrujara, apretando los puños hasta el punto en que sus venas estaban a punto de estallar. Ah. La expresión de Hang Suko se tiñó de profunda decepción. Parece que llevaron a Jung Woo a otro lugar. Eso es muy probable. Ja. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Cuando Hansuko bajó los hombros y dejó escapar un profundo suspiro. Paso. Un paso silencioso resonó en sus oídos. ogin oh rápidamente agarró a Hanzuko, abrió la puerta de una habitación aleatoria y entró. ¿Qué pasa, Jehu? Cubrió la boca de Hanzuko. Levantando su dedo índice, lo colocó junto a sus labios. Dentro del silencio donde incluso el sonido de la respiración resonaba como un trueno. Alguien abrió la boca en voz baja. Alguien ha irrumpido en la fábrica. Esa sensación pegajosa y ominosa. Corrió por su columna una vez más. Capítulo 63. Lluvia pesada. 5. Paso, paso. Pasos silenciosos resonaron desde el piso superior. Hay más de uno. Un mínimo de cinco. No. Había una posibilidad de que el número excediera 10. ¿Debería salir y luchar contra ellos? Tenía confianza en sus habilidades. No era un farol hecho por arrogancia, sino una conclusión que podía hacerse desde un punto de vista objetivo. El estigma del aire, el cielo negro e incluso el talento natural para manejar los estigmas. Era innegable que poseía un nivel de poder completamente diferente en comparación con otros despertadores de cuatro estrellas. Sin embargo, no tengo un buen presentimiento sobre esto. El espeso olor a maná flotaba en su nariz que había sido amplificado al extremo por el estigma de los perros de caza. El olor era tan espeso que su nariz se sentía como si se estuviera adormeciendo, estaba en un nivel diferente en comparación con el olor que habían despedido los tres búhos. Aunque su competencia en el estigma de los perros de caza no era tan alta, podía estar seguro de que era un oponente al que no podría enfrentarse en este momento. ¿Quién es? ¿Arshad Khan? ¿Un templario diferente? ¿Y si no fuera por eso? No, no es Chion Dojon. Si fuera un oponente tan fuerte, ni siquiera habría sido capaz de detectarlo. Después de todo, su cabeza habría volado incluso antes de que pudiera sentir su presencia. Huyamos por ahora. Quienes quiera que fueran, parecía imposible luchar contra ellos de frente. Sígueme y no hagas ruido, murmuró en voz baja. Jin oh sintió que Han suco asentía con la cabeza. Cambio, cambio. Posicionados en el suelo, se arrastraron lentamente por el suelo y bajaron las escaleras. Necesitaban crear la mayor distancia posible por el momento. Al menos debería haber un respiradero en un edificio con tres pisos subterráneos, ¿verdad? Estaba planeando bajar al piso más bajo y escapar por el conducto de ventilación. Era algo sacado directamente de un thriller de espías, pero era el único método realista para escapar sin ser notado. ¿Has visto dónde está el respiradero en el tercer piso? Ah, no. No lo he hecho. Bueno, Suko no habría tenido el tiempo libre de revisar las salidas de aire cuando estaba ocupado tratando de encontrar a su hijo. Despacio. No hagas ruido cuando bajes. Suko asintió mientras se quitaba los zapatos. Bajaron con cuidado las escaleras en calcetines. Cuando llegaron al tercer piso, pudieron ver que estaba repleto de maquinaria vieja y oxidada. Maldita sea. Todo parecía que se desmoronaría con solo un toque. Caminando meticulosamente con pasos suaves, buscaron un respiradero. Entonces R.R.R.R. Van. Mi almohadilla RDA. Se cayó la maquinaria que estaba amontonada en un rincón. Ni él ni Hang Suku habían tocado nada. Se cayó solo. Posiblemente porque Hang Suku había hecho contacto con la pila antes cuando miró por primera vez alrededor del tercer piso. A la mi almohadilla RD a mi suerte. Era apropiado para el modismo, cuando llueve, llueve a cántaros. Quédate escondido cerca. Ogin levantó su lanza. Era demasiado optimista creer que no bajarían al tercer piso después de escuchar todo ese alboroto. Como escapar estaba fuera de la mesa, tenía que luchar. Sin embargo, no importa cuánto tiempo pasó, no podía sentir la presencia de nadie más. ¿Por qué no bajan esos bastardos? ¿Qué está pasando? Preguntó Junsuko mientras se acercaba. No había forma de que no escucharan todo ese ruido, pero ni siquiera se habían molestado en investigar. Ojin oh tuvo una premonición siniestra. Si no están cayendo en esta situación, de ninguna manera. Mi almohadilla RDA. Ojin oh agarró los hombros de Hansuko y se dirigió con urgencia hacia las escaleras. ¿Q ¿Qué es? Cállate y sígueme. Rápidamente subieron las escaleras. Sin embargo, antes de que pudieran llegar al segundo piso. Rumblee. Los alrededores temblaron como si hubiera ocurrido un terremoto. Crack. Crack. Podía ver que las escaleras se estaban derrumbando. Ogin se mordió los labios. Su premonición fue acertada. Esos hijos de Pealmoadilla Ra. Ni siquiera habían considerado bajar en primer lugar. Planeaban enterrarlos vivos destruyendo toda la fábrica. Tenemos que escapar. Antes de que pudiera continuar con ese pensamiento. Boom. Se produjo una segunda explosión. Una cascada gris hecha de concreto y barras de refuerzo se abalanzó sobre Ojin oh y Hangsuko. Kov BZZZT. Rápidamente hizo una pared de relámpagos. Los escombros que pesaban cientos y miles de toneladas fueron empujados hacia atrás cuando chocaron con la energía cinética del rayo. Sin embargo, incluso eso fue solo por un momento. Boom! Bum, ar. Otra explosión ocurrió dentro de los escombros. Tres veces, cuatro veces, cinco veces. Las explosiones continuaron sin parar. Asterisco, asterisco, asterisco. Maldita sea. Lo que era aún peor era que esos no eran explosivos. Ojin pudo sentir el claro rastro de maná de las ondas de energía que penetraron a través de los escombros. Como estaba hecho de maná, la diferencia de poder en comparación con las explosiones regulares era la noche y el día. La pared de rayos comenzó a desgarrarse. Retumbar. Con la destrucción del muro de rayos, un tsunami gris se lo tragó todo. Al perder el suelo bajo sus pies, el cuerpo de Ojin se desplomó cuando cantidades aterradoras de escombros lo golpearon. Treinta segundos después. Las explosiones aparentemente interminables finalmente llegaron a su fin. HMPF. Ojin empujó los escombros que cubrían su cuerpo y salió a la luz. Escupió la arena de la arena y la suciedad que se le había metido en la boca. Echó un vistazo a los alrededores. Mi almohadilla RDA. La tierra en un radio de 200 metros de la fábrica quedó completamente destruida. Parecía como si hubiera caído un meteorito. Un cráter gigante estaba en el lugar donde se había ubicado originalmente la fábrica. Ah, yuyu. Un leve gemido. Era la voz de Hansuko. ¿Dónde estás? Ogin oh rápidamente se dirigió hacia donde venía el gemido. Encontró el cuerpo de Hansuko atrapado entre dos losas de concreto. Pierre. Retumbar. Levantó una de las enormes losas de hormigón con sus propias manos. La forma colapsada de Hansuko se hizo visible debajo de los escombros. Sus piernas fueron aplastadas más allá del reconocimiento, una pieza afilada de una barra de refuerzo le perforó el estómago y sus ojos habían sido aplastados hasta convertirse en pulpa por piedras. Él no puede ser salvado. A pesar de que pudo contener su débil aliento, ya era demasiado tarde. Pronto. Él moriría. Ohin, ¿te tú, estás bien? Preguntó con una voz débil. Ohin miró el brazalete en su muñeca. Tres nudos habían perdido su luz. Antes de que fueran arrastrados por la explosión, definitivamente solo había un nudo sin luz. ¿Estoy bien? Ja, ja, ja. Qué tos, alivio. Era una tontería. No había nada presente para lo que la palabra, alivio, fuera adecuada. Aquí está la información que prometí dar. Han Suko extendió su mano temblorosa que tenía un pequeño USB dentro. ¿Por qué me está dando esto? La transacción había fallado. Ni una sola de las promesas de Ojin se cumplió. No pudo salvar al hijo de Suko, ni pudo salvarlo a él. ¿Pero por qué? Yo, tengo una petición. Aguantando su débil aliento. Una vez más. Escupió la misma súplica que antes mientras golpeaba su cabeza contra el suelo. O una vez que sobrevivas de este lugar. Jung Wo, por favor, encuentra a mi Jung Wo. Sintió una sensación de picazón como si los insectos se arrastraran por su piel. Su lengua ardía como si estuviera chamuscada. ¿Qué palabras tuvo que decir? No hay necesidad de encontrarlo. Tu hijo ya murió hace mucho tiempo. ¿Eran esas las palabras que debería decir? Ja, ja, ja. Ese niño es un poco travieso, ya sabes. Ojin no lo sabía. A pesar de haber mentido innumerables veces. A pesar de engañar a los demás como si no fuera más que desayunar. Él podría ser un pequeño alborotador para un padre que le pedía que salvara a su hijo muerto. Él no sabía. ¿Qué tipo de mentira tenía que decir? Pero, aún así, es un niño amable. Así que, por favor, sálvalo. ¿Había alguna razón para preocuparse por eso? Todo lo que quería ya estaba en sus manos. No, más de lo que quería estaba en sus manos. Terminó obteniendo una útil reliquia estelar e información, todo gratis. Ahora todo lo que tenía que hacer era lanzar palabras ásperas de que salvaría al hijo sin importar nada y luego olvidarse de eso. Podría simplemente regresar a casa. Podía fingir que nada había pasado y reírse con Aeon mientras salían juntos a comprar la cena. Dijo que quería comer carne de res. Como la hora era tarde, una comida ligera con hamburguesas tampoco estaría mal. Era un asunto sencillo. No había nada difícil al respecto. Ni siquiera había una razón para pensar en ello. Le dolía la cabeza. No era más que una persona que había conocido hace un par de horas. No había una historia en profundidad y tampoco antecedentes significativos. No era más que una de esas desgracias comunes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy sintiendo este sentimiento de mi almohadilla RDA? Oh. Sir Arshad. Ese bastardo todavía está vivo. Se escuchó una voz frívola. Wow, sobreviviendo a esa explosión. Parece que los rumores sobre el lobo relámpago eran ciertos. Hay mucho ruido. El aspecto más importante cuando se trataba de mentir. No me interrumpas. Iré y me ocuparé de él. Paso, paso. La voz frívola comenzó a acercarse. up, Cook. Agarrando la cabeza de la persona que entra corriendo. Salpicar. Lo estrelló contra un trozo de barra de refuerzo que sobresalía. La barra de refuerzo atravesó el medio de la frente del hombre y salió por la parte posterior de su cráneo sangre pegajosa goteaba por los costados de los dedos de ojin. cállate por un segundo, enderezando lentamente su postura, miró hacia atrás a las personas que lo rodeaban. No puedes ver estoy pensando en este momento. un fuego de pantano azul ardió dentro de sus pupilas negras profundamente hundidas, pensando eh paso paso. El hombre de piel bronce caminó hacia él con tranquilidad. Con él llegó el espeso olor a maná que Ojin olió por primera vez cuando el grupo entró en la fábrica. Era el dueño del fuerte olor a maná que hacía torcer su nariz. Arshad Khan. Templario de rango medio de la organización Estrella Negra. ¿En qué estás pensando? Quizás estás tratando de pensar en una forma de sobrevivir a esta situación. No, respondió con firmeza. No estaría pensando tanto si fuera un problema tan fácil. Oh. ¿Un problema fácil? Los ojos de Arshat Khan brillaron divertidos. Examinó a Ogin de pies a cabeza con los brazos cruzados. Smirk. Entonces, ¿en qué estás pensando tanto? Preguntó mientras la punta de su boca se inclinaba hacia arriba. Acerca de tu mamá. ¿Qué? Ella me dijo que cuidara bien a su hijo tonto cuando ella falleciera. Es solo que creo que no pude cumplir mi promesa. Arshat Khan frunció el ceño. Silbido. Sacó una cimitarra que tenía una curva elegante. Jin no sabía ni una palabra de lo que estaba diciendo, aunque se dio cuenta de que estaba bastante ofendido. Q rápido. R huye. Arshad Khan es peligroso, exprimió Hang -suko. Aunque aún no había recibido su respuesta, estaba gritando de esperanza al final de su vida. Obong. Una gota de recuperación hecha del estigma de acuario aterrizó en Hang -suko. No hizo más que aumentar el tiempo de sufrimiento, pero. Espera allí y no te mueras, viejo. Aún. Todavía quedaba la última mentira que tenía que decirle. Capítulo 64. Lluvia pesada, 6. Fou. Ogin respiró hondo. Van. Saltó en el aire golpeando su lanza contra el suelo. Levantando simultáneamente su brazo derecho, disparó su tirador de alambre no apuntó a Arshat Khan sino a los subordinados a su lado. U. Uh. Deseo. El cable salió disparado, excediendo la velocidad del sonido, y se envolvió alrededor de sus cuerpos. Cuando Ojin movió ligeramente su brazo derecho, los que habían sido atrapados por los cables dispararon contra Arshat Khan como un cañón. ¡Oh! Los ojos de Arshat Khan brillaron de interés. Slash sin un momento de vacilación, usó la cimitarra en su mano para cortar los cuerpos de sus subordinados por la mitad. Sangre e intestinos brotaron de los cuerpos divididos. Una cortina de sangre roja se extendió desde la curva de la hoja. Ahora. En primer lugar, nunca pensó que Arshad Khan dudaría. A lo que apuntaba era a la cortina roja de sangre. Apuntando al pequeño espacio cuando la vista de Arshad estaba bloqueada, Ojin extendió su brazo izquierdo. Van. El cable se quedó pegado a una pieza cercana de barra de refuerzo. Concentrando Maná en su tirador, su cuerpo que estaba en el aire salió disparado hacia adelante con una velocidad explosiva. Caída del trueno. Con ambas manos agarradas a la lanza, apuntó a la cabeza de Arshad Khan. Un relámpago azul crepitó desde la punta de la lanza y se enroscó alrededor de toda la lanza mientras ardía. No es suficiente. La diferencia entre él y Arshat Khan que había sentido usando el estigma de los perros de caza estaba más allá de su imaginación. Esa cantidad de fuerza no fue suficiente para causar daño. Relámpago X5. Un relámpago llameante se concentró en la punta de la lanza. Sus circuitos mágicos gritaron por la cantidad excesiva de maná que estaba canalizando, un dolor intenso como el de agujas afiladas apuñalando sus vasos sanguíneos impregnaba todo su cuerpo. No se puede evitar. Se mordió los labios y soportó el dolor. Comparado con la cantidad de maná que poseía actualmente, sus circuitos de maná eran escandalosamente estrechos. Estaba al nivel de sorber agua con una pajilla de un balde enorme. Sin exprimir sus circuitos y soportar que su cuerpo se arruiné, no podría infligir el daño adecuado. BZZZT. El rayo azul concentrado en la punta de la lanza se liberó. Corrientes de relámpagos evaporaron la cortina roja y se estrellaron contra Arshat Khan. Aleteo. Plumas negras envolvieron el cuerpo de Arshad Khan, parecía como si estuviera usando una armadura resistente hecha de plumas. Ja. Escupió un breve suspiro mientras levantaba su cimitarra en ángulo. La lanza chocó con la cimitarra y siguió la curvatura de la hoja hacia abajo, deslizándose directamente hacia el suelo. Boom. Un relámpago salió disparado en todas direcciones con una explosión masiva, pero no pudo tocar a Arshad Khan, que estaba envuelto en una armadura de plumas negras. Maldita sea. Después de darse cuenta instintivamente de que su ataque había fallado, Ojin concentró todos sus rayos en sus piernas sin dudarlo un segundo. Linterna. Utilizando el empuje de la explosión que ocurrió bajo sus pies, rápidamente creó distancia con Arshat Khan. Asterisco, asterisco, asterisco. Notable. Arshat Khan abrió mucho los ojos con una expresión de sorpresa mientras miraba el relámpago ferozmente llameante. Es hasta el punto en que es difícil creer que eres un cuatro estrellas. Tenía una idea aproximada cuando recibió un informe de su fracaso para despertar el fragmento de la estrella negra que yace inactivo bajo ocho causado solo por el lobo relámpago, pero el apóstol de la estrella de la chica tejedora estaba exhibiendo una fuerza destructiva que superó con creces sus expectativas. Sin embargo, los ojos de Arshad Khan brillaron con frialdad. El maná negro surgió en la cimitarra en sus manos. Era innegable que Lobo Relámpago era un despertador que se desarrolló a una velocidad sin precedentes, pero... Eso es todo. Fue una declaración firme. Lentamente balanceó la cimitarra en su mano. Silbido. Tan lento que un niño de 10 años sería capaz de mirarlo y esquivarlo. Un golpe de espada lento que era como un dulce sueño durante el día. Eh. Ojin entrecerró los ojos mientras agarraba su lanza. La distancia entre él y Arshat Khan era de unos 50 metros. No había forma de que balancear su espada desde esa distancia le hiciera algo a Ogin. No, con la espada balanceándose a esa velocidad, podría evitarlo incluso si se balanceaba justo enfrente de su nariz. Sin embargo, estaba seguro de esa conclusión. Bang! Un fuerte sonido que retumbó los tímpanos resonó. Una serie de explosiones siguió el camino de la espada que se balanceaba lentamente de Arshat Khan y barrió los alrededores evitarlo era imposible. ojin empujó su lanza hacia la explosión que se acercaba por reflejo. Era una acción más cercana a la del instinto que cualquier cosa nacida del pensamiento racional. ¡Boom! Ar. Un rayo azul chocó directamente con la explosión. La piel de sus palmas alrededor de la lanza se desgarró por el poderoso impacto. Era una abrumadora diferencia de poder. Tus reflejos no son malos. ¿O es que simplemente tienes buenos instintos? Arshat Khan se rió tranquilamente mientras levantaba su cimitarra una vez más. Como una gota formada en la punta de una hoja, la cimitarra descendió lentamente. Fou. Ojin agregó más fuerza al agarre de su lanza mientras respiraba profundamente. No tenía tiempo para responder a tales burlas. Cálmate e identifica la habilidad que posee Arshat Khan. Una vez que concentró el maná en sus ojos, pudo ver que diminutas plumas negras salían disparadas de la cimitarra que se balanceaba lentamente. ¿Es eso lo que crea la explosión? Girando su lanza, usó Blue Lightning. La corriente de rayos en forma de abanico tocó la pluma negra. ¡Bang! Una poderosa explosión sacudió la tierra. A pesar de hacerlo explotar por adelantado desde una distancia considerable, las ondas de choque fueron lo suficientemente fuertes como para empujar su cuerpo hacia atrás. Así que estas plumas fueron las que destruyeron la fábrica. Estaba estupefacto por el poder absurdo. Pensaste que todo había terminado. Smirk. El borde de los labios de Arshad Khan se curvó lentamente. ¿Qué? Cuando Ojin entrecerró los ojos. Bang. La pluma negra que ya había explotado una vez creó una segunda explosión. Hizo con urgencia un muro de rayos, pero. Kof. La explosión destrozó sin esfuerzo la pared de rayos y golpeó el cuerpo de Ogin. Boom. Kadom. Bang. Ojin rebotó en el suelo como una piedra que salta cuando fue enviado volando hacia atrás. Su cuerpo voló por un rato y finalmente se detuvo después de estrellarse contra los escombros de concreto y barras de refuerzo. Se elevó un humo gris. Kov. La sangre salió de su cuello y salió a borbotones. Tu cuerpo también es inusualmente fuerte. Escuchó una voz directamente frente a él. Kov. Agarrando su lanza, rápidamente se puso de pie vio la cimitarra balanceándose en el aire, apuntando a su cuello. Clank. La lanza y la cimitarra chocaron. Clank. 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 Saltaron chispas con el fuerte sonido del metal triturado. En el intercambio que se prolongó durante más de diez segundos, la lanza y la cimitarra mantuvieron un tenso equilibrio. Ja. Arshad Khan se rió. Un año, no, si pasara medio año. Te habrías convertido en un monstruo que ya no podríamos manejar. La habilidad excepcional que mostró Ogin cuando era simplemente un despertador de cuatro estrellas fue hasta el punto de que hizo que un sudor frío le corriera por la espalda. Sin embargo, no sucedería. El lobo relámpago moriría hoy en ese lugar. Clank. La cimitarra golpeó el asta de la lanza como un destello de luz. La lanza plateada giró cuando salió volando. Mi almohadilla RDA. Ojin rápidamente saltó hacia atrás y atrapó por poco su lanza plateada. Ja, ja. No le faltaba técnica cuando se trataba de manejar su arma. Sin embargo. Ah. La piel de su palma se desprendió por completo. Sus manos temblaban, solo quedaba el músculo rojo y carnoso. No tengo suficiente poder. Ojin no quiso decir que no tenía suficiente maná. Gracias a los estigmas absorbidos por el cielo negro, todavía le quedaba mucho maná. Incluso era muy probable que tuviera más maná que Arshad Khan. Hay demasiada diferencia en la cantidad de maná que se puede liberar a la vez. Con circuitos de maná escandalosamente estrechos en comparación con la cantidad de maná. Su cuerpo que todavía era cuatro estrellas lo detuvo. Ojin agarró su lanza con sus manos ensangrentadas mientras se mordía los labios. Ya que había llegado a esto. Solo quedaba una opción. Quería usar esto si pudiera evitarlo, pero... No tuvo elección. ¿Te has dado cuenta de la diferencia en la fuerza? Sí, sí, malditos pantalones de Sábelo Todo. Es ceder. BZZT. BZZZT. Peligro. Ventanas rojas de advertencia se agolparon frente a sus ojos. Él los ignoró. Lo que sea que trates de hacer, es. Bang. Corrió. Los pasos hechos de relámpagos se encendieron como la luz de una antorcha. Cook. Los ojos de Arshad Khan se abrieron de par en par mientras bajaba su cimitarra. Siguiendo el camino de la cimitarra, se produjeron una serie de explosiones destructivas. ¡Maldito infierno! Ogin se centró en su maná. Mientras estrechaba la liberación de maná como si estuviera obstruyendo parcialmente la salida de una manguera, el maná salió disparado a través de sus circuitos de maná arrugado como una bala y se condensó en la punta de su lanza. BZZZT. Su rayo en la punta de la lanza se reunió y creó una llama azul. Rin. Relámpago y trueno LV6 ha aumentado a Relámpago y trueno LV7. Se ha adquirido Llamas de Relámpago LV1. Llamas de Relámpago es una habilidad poderosa que se corresponde con Sbordaura. Su fuerza destructiva supera a Sbordaura, pero se consumirá mucho más maná. Lightning y Sander LV7 influye en el dominio de la habilidad Llamas de Relámpago LV1. Llamas de relámpago LV1 ha aumentado a llamas de relámpago LV2. Advertencia. El estado actual de tu cuerpo no ha cumplido con los estándares requeridos para usar llamas de relámpago LV2. La cantidad de maná consumido aumenta dramáticamente. Los mensajes llovieron. Saí, ya sea este tipo o ese tipo. Hablas demasiado. Bang. El relámpago llameante chocó con la cimitarra. Kok el cuerpo de arshat khan fue lanzado violentamente hacia atrás al igual que ojin su cuerpo rebotó en el suelo y cayó vergonzosamente qué es esto arshat khan se limpió la sangre que goteaba de sus labios y miró a ojin con ojos llenos de cautela sintió el poderoso maná del rayo azul que lo había barrido hacia atrás así que creer que tomaría medio año fue un pensamiento tonto ojin ya era una existencia que podía amenazar a la organización estrella negra no puedo dejar que sobreviva alguien que puede ser un obstáculo para nuestros planes. Tropezar, tropezar. Arshat Khan volvió a ponerse de pie. La situación se invirtió con Lobo Relámpago revelando su carta oculta, pero Estrella Todopoderosa de la Nebulosa del Búho. Eso no significaba que no tuviera uno tampoco. Concede la bendición de la estrella negra a este humilde servidor. Oboong. El maná negro fluctuó mientras la luz negra se dispersaba explosivamente desde el estigma grabado en su pecho izquierdo. Adórales, alábalos, admíralos. Aleteo. Una cantidad incontable de plumas negras se levantó. El tiempo de los búhos ha llegado. Arshad Khan salió lentamente del tornado de plumas negras. Capítulo 65, lluvia pesada, 7. ¿Qué carajo? Mana hormigueó su piel. Una emoción desconcertante recorrió la columna vertebral de Ogin. ¿Por qué ese bastardo tiene una fase 2? ¿No era supuesto templario de rango medio? ¿Por qué los obstáculos que se sienten como mini jefes siguen apareciendo de la nada? No tengo mucho tiempo. Incluso en ese momento, el dolor extremo que parecía estar desgarrando su cuerpo se estaba intensificando. Ya había confirmado que no podía soportar el estado de sobrecarga durante mucho tiempo en la última batalla en la que lo había usado necesito terminar esto lo más rápido posible. ogin se mordió los labios. apuntó la punta de la lanza que estaba envuelta en llamas de relámpago a arshat khan. hmpf! ban! el suelo bajo sus pies fue pulverizado. un relámpago azul parpadeó sobre la oscura fábrica. "es inútil," declaró arshat khan con voz fría mientras balanceaba lentamente su cimitarra. Su golpe de espada fue lento y relajado como antes, sin embargo, el poder albergado en su interior estaba en un nivel completamente diferente. Tu -tu 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 -tu. el furioso tornado de plumas negras siguió al golpe de su espada. cientos y miles de plumas cayeron sobre la cabeza de Ogin como una violenta tormenta. Kok. deteniéndose en seco, ogin rápidamente sostuvo su brazo derecho hacia adelante. van sin siquiera poder confirmar si el cable estaba pegado a la barra de refuerzo inyectó maná en su tirador con todo lo que tenía. El cuerpo de Ogin rápidamente se movió hacia un lado como un pez atrapado en el anzuelo de una caña de pescar. Oye, hay demasiados de estos. A pesar de su rápida velocidad de reacción, no pudo escapar por completo del alcance de las plumas negras. Plumas negras derribaron y crearon poderosas explosiones. Reflexivamente arrojó una pared de rayos. El poder contenido en las plumas era considerablemente más débil en comparación con antes, pero su número era excesivo. Vea, 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 van. Arg. Ogin salió volando de la explosión. El rojo de sus músculos quedó expuesto cuando su piel se despegó. Arg. Ogin se mordió los labios y apenas logró tomar su postura. Sin embargo, solo había sido atrapado por los bordes de la explosión y había logrado evitar la mayor parte del daño. Habiendo dicho eso, la diferencia de poder seguía siendo abrumadora. Después de recibir la bendición de la estrella negra, Arshat Khan era tan fuerte que no se le ocurrió ningún método que pudiera permitirle a Ogin enfrentarse a él. Eres tan bueno huyendo como siempre. Una voz apática se escuchó a sus espaldas. Ogin rápidamente giró su cuerpo y empujó su lanza hacia arriba. De la entrepierna a la cabeza. La lanza envuelta en llamas de relámpago partió el cuerpo de Arshat Khan por la mitad. Montones de intestinos y sangre brotaron del cuerpo encuentro. No, no hay forma de que termine tan fácilmente. Eres fuerte. Como esperaba, el cuerpo de Arshad Khan que estaba en encuentro por la mitad se convirtió en plumas negras y desapareció. Swoosh. Una cimitarra se balanceó bajo, apuntando al muslo derecho de Ohin. Lo bloqueó golpeando su lanza contra el suelo. Clang. La cimitarra rodeada de luz negra golpeó el eje de la lanza con un impacto tan poderoso que se sintió más como un ariete. Ar. Exprimiendo maná con todo, Ogin creó sus llamas de relámpago. Las llamas azules hechas de relámpagos envolvieron toda su lanza y se encendieron. Mi almohadilla RDA, este consumo de maná. Las advertencias anteriores habían dicho que su consumo de maná aumentaría dramáticamente ya que su cuerpo aún no había cumplido con los requisitos. Con una penalización acumulada sobre una habilidad que consumía una gran cantidad de maná de forma predeterminada, provocó que su maná se redujera a un ritmo extremadamente rápido. Estaba seguro de que sería insuperable cuando se trataba de la gran cantidad de maná, pero incluso con ese inmenso almacenamiento, no era fácil mantener sus llamas de relámpago. Oh. Pensar que también bloquearías eso. Arshat Khan miró a Ojin con sorpresa. Pero un momento después, sonrió mientras miraba las piernas de Ojin que temblaban. Sin embargo, me pregunto, ¿cuánto más podrás durar? Oh, Luces negras se dispersaron con un poder explosivo. Las llamas azules que envolvieron su lanza comenzaron a desvanecerse cuando las luces negras la empujaron hacia atrás. Kov. Ogin apretó los dientes y apenas soportó el ataque. Reuniendo el maná que disminuía rápidamente, empujó desesperadamente la cimitarra. No. Él intentó. Carece de sentido. Una vez más, las luces negras se volvieron más oscuras. Khan puso una sonrisa fría y burlona. No importa cuánto luches. Crack. Crack. Como un cristal roto, la lanza plateada envuelta en llamas azules comenzó a fracturarse. No puedes escapar del tiempo de los búhos. Chocar. La lanza se rompió en fragmentos y atravesó el cuerpo de Owen. En su clavícula y hombros, su estómago y muslos. Los fragmentos afilados se clavaron en su carne. Ah. Se acabó. Con su fría declaración. Slash. La cimitarra rodeada de luz negra cortó el brazo derecho de Ojin. La sangre salió a borbotones de su brazo, cortada justo debajo del codo. Evitaste el ataque en esa situación. Los ojos de Arshat Khan se abrieron con sorpresa. Originalmente había estado apuntando a su cuello, pero debido a que Ojin retrocedió usando el pequeño espacio creado cuando su lanza se rompió, terminó cortándose uno de sus brazos. Bueno, todo lo que logró fue prolongar un poco tu muerte. Ya fuera su brazo o su cuello, el hecho de que Ojin hubiera quedado incapacitado no cambió. Un guerrero sin un brazo no podía continuar. Esto es el fin. El agarre de Arshat Khan sobre su cimitarra se aflojó. Su mirada lánguida se dirigió hacia Ohin. Con los fragmentos afilados que se crearon a partir de la destrucción de la lanza de plata perforados en su cuerpo, Ojin estaba agarrando patéticamente su brazo derecho. No sería sorprendente que muriera por el sock, a juzgar por la cantidad de sangre que brotó. A este ritmo, Incluso si no le cortaran el cuello, moriría solo. Guión se acabó. ¿Quién decidió eso? Van. Ogin, que había estado tirado en el suelo, volvió a levantarse. Asterisco, asterisco, asterisco. Apretó el puño en el brazo que le quedaba y cargó contra Arshad. Ja. Arshad Khan miró a Ogin como si pensara que era ridículo. Eres persistente. Su expresión decía que estaba harto de eso. Lento. Los movimientos de Ogin eran extremadamente lentos después de perder cantidades casi fatales de sangre. Khan giró su cuerpo hacia la izquierda y balanceó ligeramente su cimitarra hacia el brazo izquierdo de Ogin. Rebanada. La cimitarra cortó suavemente la mitad del brazo izquierdo. La sangre brotó del brazo, dividida desde el puño hasta el codo. No estaba cortado como el brazo derecho, pero parecía tan terriblemente doloroso que cortarlo probablemente hubiera sido mejor. Hubiera sido mejor si te quedaras quieto. Actuando innecesariamente. Cortando las palabras de Arshad Khan. Dije, no vayas y decidas el final por tu cuenta. Ojin balanceó su brazo derecho al que solo le quedaba el codo. Pau. Ar. Incapaz de imaginar que sería atacado por un brazo sin antebrazo, Arshad Khan recibió el golpe en la cara y cayó. Después de trepar sobre el cuerpo de Arshad Khan, Ojin le golpeó la frente como un martillo. Este es justo. Él. Comienzo. ¿Entiendo? Van. 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 Una vez, dos, tres veces. Incluso mientras la piel de su frente se estaba arrancando, continuó con todas sus fuerzas. Pero. ¿Por qué? ¿Hacer? ¿Tú? ¿Sigue diciendo que se acabó? Ah, ah. Arshat Khan balanceó su puño por reflejo y golpeó a Ogin en la cara. Crack. Crook. Sus huesos nasales destrozados. Sus dientes frontales agrietados se mezclaron con sangre y perforaron su garganta. Su clavícula rota se desenterró hasta los globos oculares. A pesar de eso, él no se detuvo. Él no retrocedió. Una y otra vez. Se golpeó la frente con todo. Cook. Té tu loco bastardo. Kiak. Arshat Khan se levantó rápidamente y pateó el estómago de Ogin. Ogin vomitó sangre y rodó por el suelo. Ag. Con una mueca extrema, Arshat Khan se acarició la nariz. Sangre mojada humedeció sus manos. Maldita sea. El lenguaje vulgar fluyó por sí solo. Recibir ese tipo de lesión a pesar de estar en un estado de bendición. Y por un oponente cuyo cuerpo entero fue desgarrado por fragmentos de una lanza rota con el otro brazo amputado. No vayas y decidas el final por mi cuenta. Paso a paso, Arshad Khan se acercó al Ojin colapsado. Pisó violentamente la rodilla de Ojin. Crujido. Ah ah. La pierna se deformó bajo el peso de su pie. Aquí. No es esto lo que querías. ¿Por qué te quedas en el suelo tan patéticamente? Como apagar las cenizas de un cigarrillo, aumentó la fuerza de su paso y frotó la punta de su pie contra el tobillo roto de Ojin. Podía ver que los huesos rotos estaban desgarrando la piel de Ogin y sobresaliendo. Ponerse de pie. ¿Por qué no te pones de pie y peleas? Ar. Ah, ah. Shatkan pisó completamente el cuerpo de Ogin. Se aseguró de darle a Ogin la máxima cantidad de dolor. Pisoteó sus brazos y piernas. Ja, ja. Así como así, ¿cuántos minutos más pasaron? En ese momento, Ogin ni siquiera pudo gritar. Arshad Khan escupió la sangre que se le había acumulado en la boca. Terminó emocionándose más de lo necesario debido a la inesperada represalia de Ohin. Loco bastardo. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar su aparición cuando Ojin le golpeó la cabeza mientras gritaba de locura. Se había enfrentado a muchos oponentes, pero ni siquiera en el reino de los demonios podía haber un monstruo tan tenaz. Aún. Arshatkan calmó su respiración entrecortada y miró al inconsciente Ohin. Era difícil distinguir la forma original de su cuerpo. Ahora realmente ha terminado. Fu, fu, fu. La risa fluyó por sí sola. Ja ja, 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 Finalmente, finalmente. Una emoción estimulante. En lugar de la sensación de triunfo, la sensación de alivio, de que ya no tenía que pelear con ese bastardo loco lo precedía. Después de reír durante mucho tiempo. Qué patético. Fu. Un profundo suspiro fluyó en lugar de una risa. Arshad kan chasqueó la lengua y colocó la mano alrededor de los siete movimientos que estaban grabados junto a su estigma. Un despertador de siete estrellas apenas había ganado contra un despertador de cuatro estrellas, incluso después de recibir la bendición de su celestial. Si Chion Dojon se enterara de ese hecho, inmediatamente lo privaría de su puesto templario. Sin embargo, a pesar de saber que, aún así, se acabó ahora. No pudo reprimir sus labios que se curvaron en una sonrisa. Goteo, goteo. Hm. Una sensación de frío se sintió en la parte superior de su cabeza. Una gota, dos gotas. Las gotas de lluvia se hundieron en la tierra. Ahora que lo pienso, dijeron que un huracán iba a llegar hoy. Entrecerró los ojos mientras miraba hacia el cielo lleno de nubes negras. Suá. Sin siquiera haber pasado 30 segundos desde la primera gota, la lluvia cayó con un impulso aterrador. Cock. Un breve gruñido salió de la boca de Arshad Khan cuando la lluvia cayó sobre sus heridas. Me excedí. Levantó ligeramente su ropa y miró el estigma en su pecho izquierdo. Vetas grotescas estaban apareciendo alrededor del estigma de la nebulosa del búho. Debería regresar. Al pensar en el precio que pronto vendría por usar la bendición, necesitaba escapar de ese lugar lo más rápido posible. Tendré que contactar a esa persona para informarle que la operación fue exitosa. El que les había dicho que Lobo Relámpago y el gremio Valjale estaban en una relación de cooperación. Recordó al, delegado del rey, que dirigía la organización Estrella Negra en lugar de Chion Doon, que no se mostraba al mundo con frecuencia. Dijeron que actualmente están en la asociación. En ese caso, Necesitaba tener cuidado al contactarlos. Arshatkam puso su cimitarra en su cinturón y se dio la vuelta. Golpe, golpe. Movió los pies al pisar el suelo seco. MMM. Algo. Me sentí mal. ¿Está seco? Extendió su mano hacia el suelo. La tierra seca se deslizó por los espacios entre sus dedos. Eh. ¿Cómo podría aparecer tierra seca dentro de ese aguacero feroz? Mientras miraba a su alrededor, Pudo confirmar que no estaba sucediendo en ese lugar, sino en toda el área. Sí. ¿Cómo sí? El agua de lluvia vertida estaba siendo absorbida por algo. ¿A dónde vas? Arsharkan giró su cuerpo a toda prisa. ¿Cuque? Sé cómo. Miró a Ogin, quien lentamente se ponía de pie con los ojos bien abiertos. Para ser honesto, no calculé que esto sucediera. Tropezar, tropezar. Ogin se levantó pisó el suelo con las piernas rotas. Crujido, crujido. Como si una grabación se reprodujera al revés, sus piernas que estaban torcidas en ángulos extraños encontraron su lugar original. Los huesos rotos de las piernas que perforaron su piel se retrajeron de nuevo en su carne. Bueno, recibiste la bendición de la estrella negra o lo que sea, entonces no debería tener este tipo de bendición también. Burbuja, burbuja. Nueva piel creció en la superficie de su carne. Ambos brazos cortados volvieron a su apariencia original como si nunca hubiera sucedido en primer lugar. Ja. Ogin extendió los brazos hacia la lluvia que caía a cántaros. Gotas frías golpean su piel. Cerró suavemente los ojos y recibió la lluvia con todo su cuerpo. Los alrededores están llenos de la energía del agua. Los efectos de afinidad con el agua LV Max aumentan dramáticamente. En ese entonces, dijiste que era el momento de los búhos, ¿verdad? Mostrando sus dientes blancos puros, se rió. Lentamente abrió sus ojos cerrados. Entonces... De aquí en adelante. Es el momento del lobo relámpago. Debajo del cielo negro que estaba cubierto por espesas nubes. Un par de ojos azules brillaron ferozmente. Capítulo 66. Lluvia pesada, 8. Cuque. Golpe, golpe. Sin siquiera poder cerrar su amplia boca, Arshat Khan dio un paso atrás mientras miraba a Ohin, quien se estaba regenerando como un video al revés. Imposible. No podría pasar. No debería suceder. Se suponía que había terminado. Se había sentido aliviado porque finalmente todo había terminado, pero... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Así cómo? ¿Por qué eres capaz de ponerte de pie? Rugió. ¿No sería decepcionante si no tuviera una segunda fase cuando incluso los mini-jefes la tienen? Ogin soltó una carcajada y movió los pies. Aunque su tirador de alambre y su lanza fueron destruidos durante la pelea. BZZZT. El estigma del aire aún brillaba radiante en el lado izquierdo de su pecho. Kop. El rostro de Arshat Khan se distorsionó bruscamente cuando creó un tornado de plumas negras una vez más. Kak. Agua. Su cuerpo se retorció mientras gritaba un grito lleno de dolor. ¡Crack! ¡Crack! Las venas brotaron alrededor de todo su cuerpo con el espantoso sonido de los huesos rompiéndose. Las arrugas comenzaron a aparecer en su rostro, y lo que originalmente era una piel firme y cobriza se arrugó rápidamente. Su espalda se curvó, y los sólidos músculos de sus brazos y piernas se ablandaron. En un instante, parecía veinte, no, treinta años mayor. Ojin entrecerró los ojos. Ese tipo de envejecimiento repentino no sucedió por usar el poder de un estigma en exceso. Es como si Arshad Khan extrajo poder al precio de su vida útil. Es este quizás el precio de la bendición. Ojin se rió decepcionado. Fundamentalmente, el precio de otorgar bendiciones fue asumido por los celestiales. Fue porque la restricción del mandamiento no estaba obstruyendo al despertador sino a lo celestial pero un despertador que recibió una bendición y se convirtió en ese horrible estado significaba. En lugar de tomarlo ellos mismos, pusieron la carga sobre el apóstol. Naturalmente, no podrían descargar el 100% de la carga sobre el apóstol. Después de todo, si eso fuera posible, todos los miembros de la organización Estrella Negra recibirían la bendición de la Estrella Negra. En todo caso, su celestial solo podía otorgar una bendición a un apóstol haciéndole pagar un precio. Supongo que el celestial de Noctua no es gran cosa. Compara eso con mi diosa. Callarse la boca. Arshat Khan gritó ferozmente mientras balanceaba su cimitarra. tut. Las plumas negras cayeron junto con la lluvia y apuntaron a Ojin. Vea, bea, 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 van. Explosiones aterradoras cayeron sobre Ojin. Ojin se rió a carcajadas y lo recibió con su cuerpo. Barrido por las explosiones, su cuerpo se convirtió en una ruina en un instante. No me escuchaste. Crack. Crack. Sus huesos rotos encontraron su lugar original. La carne negra oxidada se regeneró rápidamente. De ahora en adelante, es el momento del lobo relámpago. Bam. Él pateó. Arrojando su cuerpo al tornado de plumas negras, agitó su puño cerrado. Bam.

Thank Soon Raja, 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 Soon, Raja, soon Raja, Soon, Raja, Soon, Raja, soon 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 Raja, Soon, Raja, Soon, Raja, Soon, Raja, Soon, Raja, Soon, Raja, Soon,

rayo azul 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 rayo azul

rajo sul 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 rajo sul

rayo azul 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 rayo azul

rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo Sul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo Sul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo Sul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo azul rayo Sul rayo rayo Sul rayo rayo Sul rayo 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 Sul rayo rayo rayo

sun <tosan> rayo sun 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 rayo 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 rayo

soon Roger 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 soon Dredger, soon Roger soon Dredger, soon Roger 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 soon Dredger, soon Roger soon Dredger, soon Roger 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 soon Roger

soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon Roger soon

Rayo sun 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 rayo sun

un rayo azul, 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 rayo rayo azul, 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 rayo azul,

soon Roger 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 soon Roger